Excelentísimo señor presidente, eminentísimos señores cardinales, excelentísimos señores arzobispos y obispos. Agradezco muy cordialmente a su excelencia, monseñor Ricardo Vlázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, la invitación que me ha dirigido para estar presente en esta sesión inaugural de la 104 Asamblea Plenaria. Aprecio vivamente en este gesto una sentida expresión de comunión y afecto para con el Santo Padre Francisco, a quien tengo el honor de representar en España. Al saludar a cada uno con fraternal afecto, mirando el temario a desarrollar en común en estos días para el fomento de la vida cristiana, permítame compartir este pensamiento. Hace un mes se abría el año teresiano en España tema sobre el cual ustedes seguirán tratando en esta reunión. Cuánto bien nos hace volver a las obras de esta eminente doctora de la Iglesia, en las que encontramos hecha experiencia mediante la colaboración con la Divina Gracia el contenido objetivo de la fe y de la teología católica. La tesis principal de Santa Teresa se halla en el capítulo primero de su obra, Las Moradas o Castillo Interior. La Santa la fórmula así, en este destierro es posible comunicarse un tan gran Dios con nosotros, y es posible amar una bondad tan buena y una misericordia tan sin tasa. Es posible comunicarse, afirma, es el punto de partida. Hay veces que nos viene el pensamiento de si no, no seguimos todavía ante la situación a la que dio respuesta Teresa pues no es infrecuente captar a nuestro alrededor o bien la idea de la negación de la capacidad de Dios por parte de su criatura, o bien la caprichosa afirmación de esa capacidad entendida de forma imanentista, situando la relación del hombre con Dios en conexión intuitiva y directa con la divinidad, la cual revierte luego sobre los demás en una voluntad de poder y no de servicio. La razón tiene una capacidad de la verdad y también por parte de la voluntad humana es propio del hombre el deseo de hacer que los demás participen de los propios bienes. Estos bienes son del cuerpo y del espíritu, temporales y eternos, y todos, siguiendo el orden de la caridad, nos vienen de la unión personal del Hijo de Dios con una naturaleza humana asumida por obra del Espíritu Santo en el seno de la siempre Virgen María. Sensible a esta verdad que tanto señala Teresa de Jesús, movidos por el amor de Dios y del prójimo, me congratula observar en el programa de esta asamblea la atención que prestará el estudio llevado a cabo por la Comisión Episcopal de Pastoral acerca de la realidad social española y la invitación particular al punto de la transmisión de la fe con el Instituto de la Instrucción Pastoral, custodiar, alimentar y promover la memoria de Jesucristo. Catecismos al servicio de la iniciación cristiana. Qué precisa y cómo distingue también Teresa en cuanto a la memoria se refiere. Dice, descubrir con el entendimiento es uno... Y representar la memoria al entendimiento verdades es otro. Es evidente que lo que más nos importa es lo segundo, porque esta memoria es un encuentro con la palabra viva, con el camino, la verdad y la vida, con Cristo en el Evangelio, en la Eucaristía, por lo que también Teresa invita que se representen delante a Cristo y sin cansancio del entendimiento se si estén hablando y regalando con Él sabiendo que es muy bien amigo Cristo, porque le miramos hombre y le vemos con flaquezas y trabajos y es compañía. El Papa Francisco en su carta al Señor Obispo de Ávila sintetiza el mensaje del año teresiano, animando a caminar andando por los caminos de la alegría, de la oración, de la fraternidad, del tiempo vivido como gracia sin ceder a la tentación del lamento amargo, sino más bien aceptándolas en la fe como una oportunidad para dar un paso más en el camino. Reza más, dice el Santo Padre, para comprender bien lo que pasa a tu alrededor y así actuar mejor. Nuestra misión pastoral es llevar a Cristo. Para ello hay primero que encontrarse con Él, no con una idea, sino con Él. Tenemos que centrar nuestra vida en la Eucaristía, en la adoración y oración, en la escucha de su palabra para no desvirtuarla. Si esto no fuera así, si no llevo a Cristo, ¿qué llevo y a quién llevo? Me llevo a mí mismo, a mis ideas o mi ideología. Se sale pues a partir de Cristo y llevando a Cristo. Por último, He de referirme al significativo evento eclesial del Sínodo de los Obispos mantenido en Roma el pasado mes de octubre a fin de atender los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización. El Papa nos pide saber acompañar y saber comunicar la belleza de la familia. La Iglesia ve la belleza de la familia en la complementariedad del hombre y la mujer. Hoy precisamente... Con la intervención del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, tiene lugar en Roma un coloquio interreligioso sobre este punto. El cardenal Gerard Müller abrirá este importante evento promovido por los dicasterios vaticanos competentes, la Congregación para la Doctrina de la Fe y los pontificios consejos para la familia, el diálogo interreligioso y la unidad de los cristianos. Los relatores de diferentes naciones y religiones por tres días desarrollarán varios aspectos de la complementariedad para proponer de nuevo la belleza de la natural unión del hombre y la mujer en el matrimonio. En una palabra, estamos llamados a promover una renovación espiritual y pastoral en la iglesia. De la experiencia del misterio de Cristo que resalta en los escritos tanto teresianos como de los otros autores de aquel siglo de oro, no brota acaso la propuesta de que el hombre verdaderamente renovado según Cristo es el hombre que ha purificado su memoria, es decir, el que ha purificado su corazón. Es justamente lo mismo que digo el Santo Padre a últimos del pasado mes de octubre. Todas son renovaciones de afuera. Esas que dicen los diarios es curioso, pero ninguno habla de la renovación del corazón. No entiende nada de lo que es renovar la iglesia. Esa es la santidad, renovar el corazón de cada uno. La palabra del Padre en encuentro con los movimientos de Schenstadt. Sí, el presente es para la Iglesia que peregrina en España un año de gracia, una ocasión para propiciar el fomento de la oración siguiendo las enseñanzas de Santa Teresa. España ha acertado a ofrecer a la Iglesia maestros de vida interior que es la única vía de renovación perenne y de autenticidad, de fortaleza frente a la mundanidad. Convencidos, pues, de estas verdades, animados por la palabra del Santo Padre Francisco, llenos de amor a Dios y al prójimo, sigamos el camino con el optimismo de la promesa inquebrantable de salvación que viene y que hemos de acoger y ayudar a acoger a los fieles que el Señor nos ha confiado. Rezo para que, por intercesión de la Bienaventurada Virgen María, de la Santa Teresa de Jesús, sus trabajos contribuyan a caminar hacia la meta que es Cristo con amor creciente. Muchas gracias.